Hola amigos. En este nuevo video te voy a contar cómo estar más protegido ante una caída de moto. Y te cuento lo que me pasó estos últimos días. ¿Sale? Hola amigos de YouTube, de nuevo estamos acá en mi canal de Ángel Vlogs, de nuevo en este nuevo video. Primero que nada les voy a presumir mi playera de Majin Buu. Ya saben que a mí me gusta el anime, y aquí en Cuautla pues hay una tienda de anime y ahí compré esta playera, me gustó mucho. Bueno, como dije, este video va a ser de cosas de motocicletas, de protegerse, pues, más que nada. Y los anteriores días tuve un accidente, me derrapé sin querer queriendo, afortunadamente no me pasó nada. Y yo digo que gracias a mi equipo que tengo, pues, caí así porque había un frutito de un árbol que se da y estaba ahí en el pavimento. Entonces por ese frutito se derrapó mi moto y me caí. Afortunadamente nomás de mi rodilla me la raspé, pero de este lado de la chamarra, por tener una chamarra especial, tiene protección. No me pasó nada, absolutamente nada, me caí así. Entonces aquí de este lado no me pasó nada, gracias a la chamarra. Es Yamaha, de la marca Yamaha. Aquí se puede ver. Esta chamarra trae protecciones. Es de Yamaha Racing. Se la recomiendo que la compren. Y sale muy buenas. Por eso que es que no me raspé acá. Y también me ayudó el casco. Este es el casco. Entonces, si ustedes tienen alguna moto, pues usen sus protecciones. Protecciones, su casco y su chamarra, no sé, rodilleras. Ya estoy de nuevo acá. Así es, muchachos. Entonces, ya con su equipo, con su casco, con su chamarra, pues ya pueden, ¿cómo se llama?, manejar más tranquilos. Porque yo, bueno, pues yo no propicié el accidente. Claro que si hay unos frutitos, a esos que son muy resbalosos. Entonces, yo iba caminando y me derrapé y me caí. Entonces, yo no propicié el accidente. Entonces, les puede pasar igual y ya bien protegidos no les pasa nada como a mí. Muchas gracias por ver mi video y a la próxima. Ángel Vlogs.